Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos y preparados? Bien, Hola, bien, buenas sí. noches. Che, buenas Todo noches. bien, todo Modo bien. alumno. Muy Saludos, saludos. bien. Hola, Francisco. Ahí Hola, está hola. fregado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos? Recordarles que en el chat deben de colocar su nombrecito completo con la palabra presente, de igual manera en el chat de WhatsApp, para que vayamos haciendo toda la dinámica. ¿Cuál es el chat aquí? A la par de participantes, ¿le aparece, Karen? Lo encontró, Karencita. ¿Está bien, no? No sé qué chat. No, no está presente. ¿Usted está desde el móvil o desde la computadora, Karen? Aquí ven escribir mensajes, Nelly. ¿Vale? Bien. Presente. Voy a pasar lista rapidito en lo que ustedes dejan el registro. ¿Aida? Presente, maestra. Gracias. Ana Jessica, todavía no está. Andrea Isabel, todavía. Andrea Isabel. ¿No? Hola, buenas noches. Ah, ok. Hola, bienvenida, Andreita. Hola. Carlos, gracias. Araceli. Araceli, no está. Carlos, José. Andy Vanessa. Daniel Antonio. Delmi Yanira. Aquí estoy. Ok. Eric Alexander. Para salirme de aquí. No sé Eric me... Alexander. Eric Alexander. Carlos Ale. Aquí estoy. Aquí está. Ok. Gracias. Caterina Andreina, todavía no. Francisco Antonio. Presente. Gracias. Franklin Roman. No. Daniel Guevara. Presente. Ok, gracias. Liliana Giselle, ¿verdad? Sí, presente. Ok. Gilma. Gilma Luna. Presente. Hamilton. 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 Okay. Ileana Sofía. Presente. Ok, gracias, Ileanita, perdón. Ivonne Stephanie. No. Jorge Elías. Jorge Elías. Okay. Hamilton, por ahí me acaba de poner presente. Karen Emilia. Karen Emilia. Cristia Lisbeth. Karen Andrea. Presente. Ok, Karen Andrea, ¿verdad? Sí. Así es. María Verónica. María Verónica, ¿todo bien? Natalie, Patricia, todavía no sé cómo está. Reina Elizabeth. Ah, ok, gracias, Natalie. Reina Elizabeth. Todavía no se nos ha conectado. Andrea Isabel. Aquí estoy. Ah, sí, sí, ya le había notado. Que como la acabo de ver en la cámara, por un momento pensé que no. Rosario Lourdes. ¿Lourdes? Presente. Presente. Okay, gracias. Reina, todavía no. Roxana Yasmín. Roxana Yasmín, no.
Ana Jessica, veo que está por acá. Sí, presente, señor. Ok. Salvador Enrique. Salvador. Jorge Elías. Jorge Elías. Buenas noches, presente. Gracias. Ruth Elizabeth. Presente. Gracias, Ruth. Salvador Enrique. Marlon Adonai. Marlon Adonai. Presente, ya lo había escrito. Ah, ok. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Presente. Gracias. Jessica Marilí Flores. Presente. Gracias. Dilma. Andrea Escobar. Ok, Diego Alessandro. Diego. Katherine Andreina. Katherine. Voy a ver la vista. No. Y, ok. A explicarles nuevamente que a nosotros se nos pide que les pasemos la asistencia. Yo les he pedido a ustedes. Hola, María Verónica. ¿Qué tal? Fíjate que ya me mencionó, creo, y yo me acabo de conectar. No, se perdón. Aquí la coloco. Comentarles que como tiempo para poderlo aprovechar de alguna manera, ya vieron que el tiempo se nos va bien rápido, y trato de pasar la lista algo rapidito. Entonces, cuando pasamos la lista, y de pronto pueda que alguien se nos quede sin anotarse o que yo no le ponga el chequecito, entonces yo les he pedido de favor a ustedes que escriban su nombrecito tanto en el chat de Zoom como en el chat de WhatsApp, con el objetivo que si ya pasé la asistencia y si usted se me quedó, no hay ningún problema, siempre nos queda el registro que usted sí estuvo en la clase, ¿verdad? Entonces es para garantizar eso, que ustedes sí han estado presentes y no que me les vaya a aparecer algo. Entonces, el objetivo es más que todo eso, de por qué les pido yo que lo escriban, y de igual manera siempre tengo que pasarles la asistencia. Entonces, de pronto, por ejemplo, veo que ya está conectado Eric Ábalos, pero ya ratitos pasé la asistencia, entonces para no estar así como o repitiendo o que alguien se me haya quedado, pues hacemos esta dinámica. Entonces esa era la razón del por qué les he pedido que me agreguen su nombrecito siempre en el chat, tanto de WhatsApp como acá de la conferencia. Y tenemos registro de todo. Muy bien, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvo este día miércoles? Yo sigo en martes, les cuento. Estoy en modo martes. Comentarles que esta semana, no sé si ya les explicaron cuál es el horario, que es de 8 a 9, de lunes a jueves. Sin embargo, esta semana vamos a trabajar de martes a viernes. No sé si ya les había explicado eso. Ok, bien, vamos a trabajar esta semana de martes a viernes en el mismo horario. Y la siguiente semana y las demás semanas vamos a seguir trabajando en el horario de lunes a jueves, siempre de 8 a 9. Entonces ese va a ser el horario que vamos a tener. Solamente esta semana vamos a estar día viernes, pues comenzamos día martes. Regularmente trabajamos 4 días con la formación. Y esa es la razón por la cual esta semana sí vamos a hacer esta dinámica de trabajar día viernes. Las demás semanas sí vamos a estar trabajando los días de lunes a jueves. Muy bien, jóvenes. Quiero escucharlos y escucharlas así dos participaciones de lo que recuerdan de la jornada del día de ayer. Así en sencillas palabras, dos, tres palabritas. Lo que recordemos de la jornada del día de ayer. ¿Quién quiere comenzar? Vimos. ¿Quién quiere comenzar? Yo, Ruth. Sí, Ruth, te escucho.
conocimos o indagamos un poco sobre el concepto de marketing digital, ¿verdad? Y hablamos un poco, bueno, usted nos explicaba un poco sobre los enfoques del marketing, que sea la producción, la orientación al producto, la orientación a las ventas. Y comenzamos como a hablar un poco sobre, cuando tocamos el tema de las generaciones digitales, ¿verdad? Que justo nos dejó una tarea también de ello. Es correcto. Pues, eso, nada más. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias. ¿Otra participación? ¿Otra participación? Nada más. Sin pena, sin miedo, hablemos. A ver, voluntarios. Niadelmi, ¿qué recuerda de la jornada de ayer? Pues lo que significaba que era marketing. Y hablamos también sobre la generación de... Muy bien, gracias. Que por cierto fue tema de tarea que investigáramos. Y no sé si puedo preguntar ahorita, pero con las personas que no pudimos hacer la tarea vamos a tener problemas, no sé. No se preocupe. Si por ave motivo no la pudimos. Si no la han podido terminar, tienen todo lo que falta de este día y voy a hacer así, les voy a dar toda la semana para que la logren complementar, para que por si todavía tienen algún inconveniente. Sí, varios tuvimos problemas para el ingreso. Sí, yo sé que tuvieron varios problemitas, por eso les voy a dejar que lo hagamos en el transcurso de esta semana. Que de hecho hoy tienen otra tarea, no sé si la lograron observar, que ya hay una tercera tarea, que es la del buyer persona. Así que los que ya la observaron, pues ahí la van a ver. Y si no, pues vamos a tener toda la semana para complementar. Pero entre más rápido hacemos las actividades, mucho que mejor, porque eso nos va a facilitar a poder trabajar en las siguientes jornadas. Es decir, por ejemplo, en este caso, una de las cosas que la siguiente participación que les voy a pedir es que, aparte de lo que ya colocaron en plataforma, los que pudieron colocarlo, que nos compartan qué averiguaron, qué indagaron, qué fue lo interesante, qué es lo que les llamó la atención con respecto a las generaciones que existen y la importancia de eso. Y ya les voy ya vamos a entrar en contexto del por qué era necesario. Bueno, ayer les mencionaba algo y ahora pues yo creo que todos ya tienen quizás como un mejor panorama hacia dónde nos vamos a ir orientando. La importancia de tener claridad nos va a facilitar al momento que nosotros venimos y definimos o decidimos hacer una estrategia. Ejemplo de ello, ¿cuántos de nosotros hemos visto que de pronto en Facebook vemos que nos aparecen, pueda que solo videos, pueda que solo imágenes, pueda que solo texto? Y muchas veces esos están orientados a lo que nosotros, a nuestros gustos y preferencias, que de igual manera en su momento vamos a hablar un poco de cómo funciona todo esto, vamos a hablar incluso de email marketing, entre otros temas, y la importancia de poder definir, y en estas primeras jornadas, es necesario que ustedes tengan esa claridad, porque eso nos va a facilitar para las siguientes etapas, las siguientes estrategias que vamos a ir implementando, y no solamente en las que vamos a implementar, sino que esto les venga a dar la oportunidad de tener un mejor panorama o tener mayor claridad, que es lo que nosotros estamos buscando. Si yo ahora les preguntara, por ejemplo, a Jorge, ¿Jorge está por ahí? ¿Jorge? Sí, digo. Ok. Jorge, si yo le pregunto, creo que tiene problemas de audio. Veamos Karen Castellón. ¿Está por allí, Karencita? Muy bien. Hola, sí. Muy bien. Sí, ahora usted, y esto, voy a ir tomando algunas participaciones, pero quiero que cuando yo haga la pregunta también
lo traslade a su contexto, a su negocio, a su emprendimiento o a lo que usted quisiera hacer en algún momento. A ver, Karen, si yo le preguntara cuál es el objetivo o qué objetivos usted quisiera lograr al momento de implementar una estrategia de marketing digital, ¿cuál sería ese objetivo principal o uno de esos objetivos que usted tiene así como bien marcados o bien trazados? ¿Cuál sería un objetivo? Bueno, uno de mis objetivos es aprender a identificar a qué generación va enfocado mi producto, ¿verdad? Por lo que platicábamos ayer, que es bien importante que nosotros tengamos bien establecido las generaciones y ver qué producto ofrecerle a cada generación, porque, por ejemplo, yo quiero vender ropa, pero si solo vendo ropa para señoras, tengo que saber qué generación es, o si quiero vender su ropa para niños, para adolescentes, y enfocarme y tener bien mentalizado cómo voy yo a ofrecer y a qué tipo de generación voy a ofrecer mi producto. Ese sería uno de los principales objetivos. Ese sería uno de los principales objetivos. Y Ana Jessica, ¿cuál sería uno de sus objetivos? Perdón, licenciada, no le alcancé a escuchar la pregunta. ¿Cuál sería uno de los objetivos para crear una estrategia de marketing digital? Usted como emprendedora, ¿cuál sería ese objetivo? Vaya, mi objetivo es cabal identificar a qué clase de personas o negocios voy a promocionar mi producto, ¿verdad? Y con el apoyo de marketing, pues, extender para llegar a más clientes. Muy bien, esos serían algunos objetivos, ¿verdad? Ya decían las compañeras, bueno, mi objetivo es saber identificar a qué persona pueda dirigir mis productos o servicios. ¿Por qué saber identificar? Porque esas son las personas que me van a comprar o es mi target o mi público de interés. Otro objetivo podría ser, por ejemplo, vamos a hablar en tercera persona, por ejemplo, en el caso de Hamilton, y el objetivo de él fuera vender más producto, entonces la estrategia que vamos a crear tendría que estar enfocada a la venta de un producto. Si en el caso de Isabel el objetivo fuera captar nuevos clientes, vamos a orientar una estrategia para captar nuevos clientes. Pero sí es importante saber, y ya decían las compañeras, la generación a quien estoy dirigiendo ese producto. ¿Por qué? Porque al margen de quien esté dirigiendo ese producto, yo tengo que saber ahora dónde le voy a publicar y cómo lo voy a hacer. Entonces, esa era la importancia de tener que hacer esta actividad y el objetivo era ese, ¿verdad? Que ustedes puedan saber identificar. Vamos a ver, no sé si la niña Delmi nos quiere ayudar. ¿Niña Delmi? Diga. Diga. Ah, recuérdeme de qué es el negocio en el que está usted. Ah, no dije. Ah, no dije. La de lenta, no dije. Ah, vaya. En realidad, fíjese que es misceláneo porque desde siempre me llegan a pedir como regalos mis compañeros a veces. Me llegaban a pedir regalos, que si tenía alguna cosita para vender. Entonces, siempre he tenido variedad. Y ese en parte ha sido mi problema porque no me enfoco en una sola cosa, sino que son varias cosas. Por ejemplo, ahora ya comencé a vender ropa, y así como un bazar. Ahora okay. Estoy haciendo jabones, velas y cosas así de resina. El problema no es, perdón, no se preocupe. El problema no es la variedad que tenemos. Aquí nuestro pequeño impasse, o que no hemos logrado llegar a ese paso más bien, es que no hemos orientado, por ejemplo, los productos, las velas, si hace jabones, a quién voy a dirigir estos productos, porque, por ejemplo, todos los que estamos acá le podemos comprar jabones de mano, pero puede que usted no lo quiera vender o no lo quiera dirigir al consumidor
personal. A lo mejor usted quiera orientarlo directamente. Un ejemplo de ello, vendérselo a un supermercado, a una tienda, a otros bazares, etc. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a definir. Aquí, jóvenes, no es el problema si tenemos una diversidad de productos o servicios. El detalle es que tenemos que saber plantear a quién lo estamos dirigiendo. Entonces, ya retomando un poco, en su momento veíamos los orígenes del marketing, hablábamos un poquito también qué era el marketing como tal, y ahora que ya conocemos las diversas generaciones, a ver, vamos a hacer la otra pregunta antes que se nos escape. Recuérdeme qué generaciones existen y de qué edades a qué edades están comprendidas. Lo voy a así al azar. O prefiere que le diga fulano, no vaya a ser que no haya hecho la tarea, ¿verdad? Ok. Cuatro personas voluntarias. Sin miedo. Cuatro personas voluntarias. Tenemos a Ana Jessica, a Natalie, me faltan dos personas voluntarias. Yo. Vaya, Karen y una más. Caballeros, ¿y los caballeros dónde están? Danielito, Jorge, Hamilton, Carlos. Dios mío, va, comencemos con Ana Jessica. Cuénteme, Ana Jessica. Ah, ya tenemos a Aida, perdón, Aida. Vaya, está la generación Baby Boomers, compuesta en el año 1946 a 1974. También la generación X. Solo una generación, mi niña, solo una. Entonces, nos quedamos con Baby Boomer. ¿Qué redes sociales usan los Baby Boomer? Pues fíjese que lastimosamente en la página que yo investigué no me apareció eso y quise investigar y no me salió. Solo me salió. Vaya, Nayésica. Vaya, Nayésica. Le voy a dar una oportunidad. Use un comodín. Puede elegir a cualquiera de sus compañeros para que le ayude. Ah, vamos a ver. A ver, elija un compañero. Mira, Francisco Corea, creo que es. Francisco Corea. Me lo eligieron como comodín. Aquí vamos a usar el comodín. Si yo no sé la respuesta, le vamos a pedir apoyo a los compañeros. Ok, Francisco, ¿qué redes sociales usan los Baby Boomers? Los Baby Boomers, si no me equivoco, no estoy viendo ahorita porque... No tengo aquí, pero ajá, más o menos ellos se comprenden desde 1946. Las redes sociales que usan, Francisco. Sí, correcto. Entonces ellos, más que todo, como ya son un poquito más mayores, ¿verdad? Básicamente la red social que más usan es Facebook. Y un poquito de LinkedIn, según estuve viendo yo ahí en unas páginas. Muy bien, Facebook y LinkedIn. Muy bien, gracias. Gracias, démosle un aplauso a los compañeros. Ok, bien, vamos con Natalie. Y a los demás porque ya las pueden tomar como comodín. Okay. Ver, fíjese que en la investigación que yo tuve, pues encontré 6 generaciones. La primera era la generación silenciosa, luego iban los baby boomers y luego va la generación X. Ok, cuéntenos, háblenos ustedes de la generación X. De la generación X son los que están nacidos desde 1965 a 1979. Y según lo que yo estuve leyendo, estos tipos de perfiles son usuarios más de las redes sociales desde iniciando por Facebook y ya incluyéndose en Instagram y empezando como que a meterse en el mundo del Twitter y del Pinterest. Ok, muy bien. Twitter, Pinterest, Facebook, están también en Instagram. Muy bien, gracias Natalie. Vamos con, creo que me pidió la palabra Karen. No sé si era Karen o... Sí, no, vamos con... Ah, vaya, Karencita, después sigue Aida. Okay. ¿Sería la generación Y o los millennials?
Sí, aquí estamos, caballo. De 1981 al 2000, esa es la edad de, o los años en los que está, comprende la generación millennials. La red que más usan son los el móvil, ¿verdad? Que es la prioridad para ellos o para nosotros, ¿verdad? Estar conectados. Y usamos las redes sociales más visuales. Por ejemplo, pueden ser Facebook, Instagram, ¿verdad? Twitter, ¿verdad? Que son las más visuales, ¿verdad? Y somos bien activos en las redes sociales. Muy bien, gracias, Karencita. Ok, gracias. Ahora sí, Aida, así lo vamos a decir en la forma que no deberíamos, pero nos tocó la generación de cristal, como muchos mal llamamos, ¿verdad? La generación de cristal. Ok, no deberíamos de decir. Es un mal concepto decirle a la generación que nos va a hablar Aida de esta forma, ¿verdad? Pero ya vamos a entrar un poquito en contexto también. Aida. La generación Z. Que comprende de 1900, quiero ver si la Z es verdad. Sí, los centennials. Va, que comprende de 1994 al 2010. Bueno, ya ellos prácticamente ya usan casi que la mayoría de las redes sociales, Facebook, WhatsApp, Twitter TikTok es el más reciente, ¿verdad? Ese prácticamente sería de la generación alfa. Vaya, entonces, pues, precisamente con lo que mencionaba la generación de cristal, pues, eso a veces le digo yo a mí. Tengo por ahí un adolescente de 16 y le digo yo, ay, no, es que ustedes son de la generación de cristal, todos los quiebran. La va a oír, Aida, la va a oír. No, por aquí está al lado. Okay. Sí, lastimosamente mal llamamos a la generación centennial, la generación de cristal. Sin embargo, sabemos que los cambios que han venido surgiendo entre millennial y entre un milenio y otro, han venido habiendo cambios tecnológicos. Sabemos que el acceso a la tecnología es mucho mayor. También nos damos cuenta que la inflación, el acceso a la calidad de vida, de alguna manera, lo que tal vez nuestros padres, a la edad que muchos tenemos, ya tenían muchísimas cosas, y a lo mejor nosotros, tanto generación Z, como los millennials, de alguna manera no hemos logrado obtener. Y como les digo, por eso es mal llamada la generación de cristal. Si ustedes se dan cuenta, cada generación viene teniendo sus diferentes redes, las que más utiliza. Pero si se dan cuenta, hay un común denominador en estos momentos y es Facebook. Claro, hay que ver qué tipo de publicaciones le generan interés a, por ejemplo, a una generación baby boomer versus una generación centennial. Sabemos, y ya lo decían las compañeras, tanto la generación centennial o la generación Z versus los millennials, somos más visuales. Nosotros queremos las cosas casi que de inmediato. Sumado a ello, que al momento que vivimos todos la pandemia, de alguna manera, nos volvimos un poco, según algunos estudios por ahí que estábamos leyendo. Me acaba de caer, solo que Salvador, creo que, no sé si pidió la mano, Salvador. Aquí ahorita estaba traveseando allí. Sí, por eso me quedé así,
Estaba intentando usted hacer algo ahorita, pero no, no sé. Y que estoy estrenando computadora, por eso estoy contento. ¡A vaya! ¡A vaya! ¡Mire qué felicidad! Entonces, muy bien, aquí estamos. Muy bien. Entonces, como les mencionaba, nuestro cerebro de alguna manera ha venido a ser un poco más cómodo. Queremos la información que de inmediato buscamos, nos aburrimos con facilidad, y si no, pues los invito a que se haga un pequeño análisis de cuando vemos un producto o servicio, ya no estamos con aquello de quererle prestar tantísima atención, queremos que los primeros 15, 20 segundos eso nos cautive, por ejemplo, un video, por ejemplo, una publicación, una historia o algo, si vemos una página donde, por ejemplo, si estamos en Instagram y vemos que hay una cantidad de historias, nosotros muchas veces ni las vemos. Entonces, y así le puedo ir numerando una diversidad de elementos que vienen a generar de alguna manera que nuestro cerebro se vuelva un poquito más cómodo. Pero es ahí donde nosotros tenemos que saber quién es mi público o quién es mi buyer persona, quién es ese segmento objetivo y qué es lo que quiero lograr con ellos. Aparte de saber, si ustedes se dan cuenta, en la actualidad tenemos acceso a diversidad de información, que alguna no es tan confiable y otra sí. Sin embargo, al tener esta información se nos facilita poder llegar a los diversos clientes que tenemos, o a los diversos clientes potenciales, o a ese segmento que nos interesa. Yo recuerdo que el día de ayer decían, es que yo hago publicaciones y no logro tener el alcance. Creo que decía, no me recuerdo quién fue la que mencionó, te voy a recordar. Pero una de sus compañeras mencionó, yo me alegré, dice, cuando yo tuve ya 4,000 seguidores. Y yo, wow, o sea, esos cambios que nosotros vamos teniendo de alguna manera es lo que nos interesa. Y queremos tener aún más. Y esa es la importancia del por qué nosotros tenemos que conocer. Entonces, cuando ya nosotros conocemos a quién estoy dirigiendo mi producto, mi servicio, se me va a facilitar poder vender. Creo que, a ver, no me recuerdo si era, por ahí veía una de las compañeras que decía que era artista, música. Se dedicaba a la música. A ver, ahora tengo. Acá la tengo, señorita hermosa. Quiero ver música. ¿Dónde está? Dios mío, la perdí. ¿Para qué no era en este grupo? Ah, no, cómo no. Cindy, pero creo que Cindy no se nos ha conectado, sí. ¿Cindy? No está. Ah, qué lástima. Hubiera sido un bonito ejemplo. Pero lo vamos a mencionar. Por ejemplo, muchos nos podemos poner a pensar, ¿y a quién le voy a dirigir? Por ejemplo, algo intangible, algo que sabemos que en la actualidad hay una diversidad de personas que se dedican a la música. ¿Cómo voy a hacer para poder dirigir mis productos o servicios? Entonces, todos estos elementos debemos de tenerlos bien claros, debemos de saber a quién los estoy orientando, y a partir de ahí, cuando usted viene y nos vamos a conocer un poco más de, por ejemplo, estamos acá. Cuando nosotros hablamos del marketing mix y la importancia que este tiene, y cuando nosotros hacemos referencia a este tipo de marketing, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Cómo lo voy a implementar? Yo sé que más de alguno de ustedes en algún momento ha escuchado que existen las 4 P del marketing, las 5 P del marketing, las 8 P del marketing, las 7 P del marketing. Sin embargo, nosotros estamos trabajando ahorita con las 4 P del marketing. Cuando hablamos ya del marketing mix, nos tenemos que hacer referencia, y esto ya va encaminado al paso a paso que vamos teniendo, y el día de ayer veíamos en realidad qué era el marketing, luego veíamos a qué o qué es lo que nosotros estamos buscando,
También veíamos lo de las generaciones, la importancia de conocer en qué red social está cada una de estas generaciones. Y a partir de ahí usted viene y ya puede definir qué producto estoy dando a conocer. Ah, los productos que estoy dando a conocer, por ejemplo, tenía venta de zapatos, por ahí tenemos venta de antojitos, de diferentes, de variedades, misceláneo me ponían por ahí, otras personas me ponía, creo que Anita me decía que se dedica a hacer forros para sofás. Por ahí veíamos a Cindy que nos mencionaba que se dedica a la música. Entonces, si te fijas, todos tenemos diferentes productos o servicios los cuales nosotros estamos ofreciendo. Luego vemos otro elemento que ya es el precio. Cuando hablamos de precio, ya nos estamos refiriendo a aquello que nos hace competitivos, lo que nos da ese prestigio, nos da ese posicionamiento en el mercado, nos da ese valor. Recordemos una cosa que debemos de tener bien en consideración. Cuando hablamos de precio, y es lo que algo que muchas veces no dejamos pasar por alto, cuando usted habla de precio, no quiere decir que porque mi competencia lo da a menor precio, yo voy a ir a vender. Acá no estamos refiriéndonos al valor monetario, sino que cuando ya hablamos de precio, hablamos ya de la parte competitiva. Es decir, que usted se puede dedicar, por ejemplo, a uñas acrílicas y pueda de que usted tenga ya un precio definido, porque usted ya sacó costos, ya sacó gastos, ya sabe a qué precio lo va a dar, sabe el valor del trabajo que le está dando, pero vino una vecina o vino una conocida, una amiga, qué sé yo, y hace lo mismo que usted, pero lo da sumamente más bajo de precio al que usted le da. Entonces le hago la pregunta, porque su vecina, su amiga, su conocida, le bajó el precio, ¿usted también se va a poner a ese precio? Las y los escucho. Abra su micrófono, sin pena que no lo logro ver a todos ahorita. Yo quiero opinar. Creo que Natalie. Hable. Dígame su nombre porque no la vi. ¿Quién era? Lourdes. Hola, Lourdes, cuéntenos. Yo pienso que en cuanto a lo del precio, sí está un poco complicado por el hecho de que si otra persona lo tiene más barato, por decirlo así, la gente a veces siempre tiende a irse a lo barato, pero creo que como empresarios, por decirlo así, como mini empresarios, porque cada uno aquí tiene sus diferentes tipos de productos, de negocios, pero uno sabe la calidad y lo que le invierte a cada cosa, entonces sería un riesgo también tomarse en no bajarle el precio uno al producto de uno y también darle la seguridad al cliente que aunque no es tan barato como la otra persona que se lo ha ofrecido, en este caso la competencia, pero pues uno creo que tiende a valorar la calidad de su producto y el esfuerzo, entonces estarle bajando el precio a las cosas solo porque la competencia lo tiene así, creo que sería algo complicado, pero pienso que sería como de estrategia, como por ejemplo en mi caso cuando veo que otra persona está dando más barato alguna cosa, en el caso de que vendo ropa, lo que trato es como de ponerle otra cosa, otra prenda y hacer como un combo para que pese un poquito más la calidad. Bien, gracias. ¿Quién seguía? Hable. Yo quería opinar. Vamos con Ana y luego con Natalie. Bueno, en mi caso ya me ha sucedido que la competencia, por decirlo así, tiene los forros mucho más baratos que yo, incluso quizás a mitad de precio de como yo los ofrezco. Lo que hago es mencionarle al cliente las bondades de mi producto. No voy a devaluar la competencia, sino que le hablo las bondades de mi producto, cómo yo lo ofrezco y la calidad que yo le estoy dando de trabajo. Entonces, no bajo precios, porque yo sé el trabajo que realizo y la calidad que le estoy brindando al cliente y la garantía, ¿verdad? Entonces, yo pienso que si me voy a poner a competir con precios, la verdad lo puedo dar incluso sin ganar nada,
y ese es un riesgo, que yo me voy a ir desacreditando mi trabajo por lo bajo que estoy dando el producto. Entonces, si yo sé lo que vendo, la calidad que estoy dando al cliente, el cliente que sabe de calidad y quiere algo mejor, pues va a pagar. El cliente paga. Ok, excelente. Vamos con Natalie. Natalie. Sí, me fíjese que para este tema es bien preciso, principalmente creería yo, uno saber lo que está ofreciéndole a los clientes, ¿verdad? Y saber la calidad que yo le voy a dar a mi cliente. Entonces, si uno se pone, como dicen, una competencia, puede ser hasta el mejor supermercado que tenga reconocimiento, pero si a veces como nosotros como mismos emprendedores hacemos ver nuestro producto de la mejor manera, el precio al final y al cabo viene y el cliente dice, aunque pagué 10 centavos, 15 centavos de más, pero estoy segura que lo que estoy consumiendo es de calidad y hace en la presentación que uno da, ¿verdad? Entonces, en mi caso, en mis dos emprendimientos, me da esa situación que a veces, por ejemplo, es una prenda de vestir, me dicen, pero esa camisa me la venden en tanto, en otro lado, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tener esa parte ahí, meter en marketing, ¿verdad? Y explicarle al cliente la calidad que le está ofreciendo, ¿verdad? Entonces, las bondades, como decía la otra compañera, las características y valorar también nosotros el trabajo que se está entregando, ¿verdad? El trabajo que se está, el producto que uno está entregando es de calidad y que usted sabe que le respalda su propia calidad. Y me ha pasado que hay clientes que después me dicen, mire, tenía razón, su producto es mucho mejor, aunque me costó unos 15 centavos más, pero hasta en la presentación se ve la diferencia, ¿verdad? Entonces ya es como el plus que uno le tiene que dar, ¿verdad? Así es. Gracias, Natalie. ¿Quién seguía? Traído cuatro manitas levantadas. Irma, María, Ileana y Jessica. ¿Quién? Yo creo que seguía. ¿Yo? Vamos. Ok, Irma, buenas noches. Ileana. En mi caso, pues mi negocio es un salón de belleza. Yo soy estilista. Y lo que usted mencionaba es bastante importante, el precio. En mi caso, pues hay un montón de salas de belleza y al que está tirando más barato el servicio. Yo valoro lo que es mi trabajo y valoro lo que es mi servicio. Porque yo me enfoco en el tiempo que yo me voy a tardar y en la calidad que yo le voy a brindar a mis clientes. Yo hago desde pedicure, manicure, uñas acrílicas, todo lo que es servicio de belleza. Entonces, cuando a mí me llegan a preguntar por precios, yo manejo un precio estándar. Sí estoy un poco más arriba de la competencia, pero ¿cuál es la diferencia? Que yo le hago notar al cliente que mi servicio le va a ser más duradero. Por ejemplo, un set de uñas acrílicas, pues las uñas acrílicas hasta los salones más grandes las están tirando hasta en $5, y que es una competencia bastante desleal porque ahí no se saca ni siquiera el costo del producto. Y en un set de acrílicas, por muy básicas que sean, se anda tardando entre ¿qué? 1 hora 45 minutos a 2 horas y media, dependiendo el set que sea. Entonces, si nos vamos a enfocar en el tema del tiempo, yo con $5 no hago nada. Entonces, cuando me preguntan a mí el precio y yo doy un precio entre $15 a $25, pues la gente se va como que de espalda, ¿verdad? Pero el cliente que ya probó mi servicio y ya pues tuvo una durabilidad hasta de un mes, un set, y no se les cayeron las uñas, ese mismo cliente me recomienda. Entonces, aquí lo importante es enfocarnos en qué tipo de mercado queremos agarrar, ¿verdad? Por eso son importantes las generaciones, porque hay una generación que anda buscando precio, hay otra generación que busca calidad, y hay una generación que, pues, lo que caiga, ¿verdad? Entonces, ahí es como que donde nos tenemos que enfocar nosotros como emprendedores. Si uno lo está dando más barato, no significa que por precio yo me voy a ir, ¿verdad? Sino que yo me voy a enfocar en un mercado objetivo. No me voy a enfocar en el que me anda buscando $5. Porque no me tiene ninguna rentabilidad para mi negocio, porque me va a llevar a la quiebra. Cuando somos pequeños emprendimientos, que no tenemos como esa sostenibilidad de un negocio, ¿verdad? Los grandes
pues ya los grandes ellos pues tienen como para poder apalancar, ¿verdad? Cualquier tipo de pérdida. En el caso de nosotros no nos podemos dar ese lujo. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Gilma. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Creo que sería Ileana. ¿Ileana? Yo, sí. Sí. En el mercado de los contadores ha surgido una demanda bastante buena y lo que han hecho los demás colegas es bajar sus precios. Un servicio que costaba antes $20 incluso lo están dando en $5. Y es por esa razón en la que hoy está bastante complicado poderse desempeñar en el área de contabilidad. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿de qué me sirve cobrarles barato? Porque hay algunos clientes que quieren que nosotros evadamos impuestos por ellos. No me sirve de nada cobrar barato y al final yo tener problemas. Prefiero tener un cliente que me pague lo que sea recomendable, justo, y que él sea responsable en cuanto a lo que, o si tiene que pagar o si no, pues está bien, pero que no me esté pidiendo algo que yo no puedo hacerlo. Muy bien, gracias, Ileana. Y Verónica, luego Yesenia, y con Yesenia cerramos las participaciones. Ok, le escuchamos, Vero. Era la otra persona que teníamos. No las quiero dejar sin. Ok, Vero. Pues la verdad que competir en un mercado como el que tenemos suena un poco complicado, pero allí se deben de hacer estrategias que permitan posicionarnos. Vaya, el precio, si la competencia lo tiene más alto, nosotros no lo podemos bajar solo porque la competencia lo tiene más bajo. No sabemos qué tipo de producto ni qué calidad está ofreciendo. Entonces, no solo con el precio se puede competir. Algo muy importante que ya lo mencionaron es la atención al cliente. Yo, por lo menos, en mi caso, yo mis productos los garantizo, y si sale algo dañado yo le digo al cliente, usted no va a perder, la que va a perder soy yo, porque yo no le voy a quedar mal. Entonces ese cliente, o sea, tiene la confianza de comprarnos porque sabe que le vamos a responder, ¿verdad? En el pues estamos con competencias desleales, pues realmente si alguien baja el precio el otro lo baja más, pero no es así la manera para competir. Hay que buscar nuevas estrategias, tal vez mejorar nuestros productos, conseguir nuevos proveedores, a modo de satisfacer al cliente y no perder, ¿verdad? Muy bien, gracias, Vero. Cerramos con Yesenia. Aida tenía la mano levantada. Vamos a cerrar con Aida, para no dejarla sin su participación. Ok, Yesenia, y cerramos con Aida. Buenas noches. Lo que buenas iba a comentar, noches. Lo que dice la comaquera, eso también tiene mucho en cuenta, porque brevemente les voy a comentar, yo tengo prácticamente una amiga, y el cual las dos vendíamos, bueno, yo empecé a vender el producto, y cuando ella vio de que a mí me iba bastante bien, ella decidió también venderlo, y con mis mismos clientes, ¿verdad? Pero hay un detalle, el precio de ella era bajo al que yo tenía, y incluso hay veces hacíamos a domicilios y se cobra un costo adicional, ¿verdad? Yo por sí, yo se lo agrego directamente al pantalón, y cuando me dicen cuánto es el envío, no, es sin cobro de envío, pero en realidad ya está cobrado en el producto. Entonces mi otra amiga, por decirlo, ella cobraba el precio más barato y agregaba los $3 de más del envío. Entonces, al principio sí me quitó bastantes clientes a mí, pero igual, eso es lo que uno tiene que tener, la seguridad de lo que uno está vendiendo, la seguridad de lo que a uno le cuesta, y también eso tiene mucho que ver en cuanto a la actitud que uno tiene contra el cliente. Porque en mi caso, yo trato de ser lo más amable, aunque tenga problemas personales, pero trato la manera de que mi cliente no se entere ni que me vea el reflejo en mi rostro,
que yo tengo problemas, ¿verdad? Y a cambio la otra persona era totalmente diferente porque era bien seria, bien cortante. Y si existía, como siempre algunas cosas salen dañadas, ella no hacía cambio. Entonces, a cambio yo sí, yo le decía, si algún problema, sí, pero sale roto o algo, démelo y yo se lo voy a cambiar. Entonces, pues así fue. Entonces con ellos, los clientes me decían, no, es que es mejor con usted y no con fulana, porque fulana esto y esto y esto y su carácter y ella no cambia. Entonces eso también tiene como que le favorece a uno bastante y le ayuda al mundo de las ventas. Gracias. Muy bien, gracias, Yesenia. Y cerramos con Aida. ¿Aida? Bueno, pues yo creo que ya todo está dicho por ahí. Creo que ya no me dejaron nada para decir. Pero sí, quizás solo para reforzar lo que las compañeras han dicho, pues hay una serie de aspectos que tomar en cuenta a la hora de venderle al cliente, pues que no precisamente nos vamos a bajar porque el cliente, la competencia nos, o sea, se bajó, ¿verdad? Porque igual lo que han dicho las compañeras, pues es muy cierto, a veces uno hay que valorar experiencia, lo que a uno le ha costado aprender un trabajo y pues no hay que tirarlo por la borda, ¿verdad? Porque todo lo que uno sabe, lo sabe porque pues se ha llevado a veces meses o incluso años a veces en aprenderlo y hay que valorar el trabajo que uno hace. Y pues sí, en alguno de esos aspectos pues ya se mencionó, ¿verdad? Que la amabilidad aporta bastante. A veces también los productos se pueden vender más caros dependiendo marcas. Porque bueno, yo vendo calzado artesanal y también vendo calzado chinito, que le dicen, ¿verdad? Que se compra por docenas y vendo un calzado pues que yo lo mando a hacer, entonces es un calzado súper bueno y los estilos pueden ser iguales, pero la calidad no es la misma, entonces por ende los precios varían entre el calzado artesanal y el calzado chino, ¿verdad? Porque el chino es más barato, entonces yo lo vendo más barato. Y el artesanal es más caro, pero yo le hago saber a la gente que el estilo puede ser prácticamente igualito, pero en la calidad no son iguales. Entonces hay una serie de aspectos que darle a conocer al cliente y para que el cliente pues se vaya satisfecho, darle pues ¿cómo le puedo decir? Como esa seguridad de que si el producto no le funciona o no le sirvió, pues darle una garantía. Así es que por ahí más o menos, como les decía, yo creo que ya casi no me habían dejado nada. Ingratas estas mujeres. Okay, no, si la clase así es de dinámica, que todos participemos y aportemos. Y ya para ir cerrando, cuando yo les hacía la pregunta del caso del precio, es que el error común que cometemos como emprendedores, como comerciantes, como vendedores, es que bajamos los precios de un producto que muchas veces ya estamos cerca de los márgenes de utilidad y eso al final no nos lleva a tener ganancias esperadas, no nos lleva a poder lograr el objetivo que tenemos. Ahora bien, si hay una fórmula mágica para poder no tener que bajar el precio. Y la fórmula se llama definir a quién le voy a dirigir mi producto. Porque el cliente, que ya por ahí decían las compañeras, las bondades de mi producto, el valor de mi trabajo, el valor de los productos que ofrezco, el valor agregado que ofrezco, por ahí creo que decía Yesenia, yo ya le digo que ya el envío ya está incluido, si hay una manera. Ahora bien, sí va a haber un mercado que usted no lo va a poder abarcar. Y no se preocupe, porque si usted tiene claridad a cuál es el segmento que usted está dirigiendo su producto, su segmento, es decir, los clientes que le van a comprar, sí le van a comprar. Pero veíamos el ejemplo de los sets de uñas. Y eso es cierto, y justo era un ejemplo que yo les iba a poner porque me preguntaba una señora que tiene un sala de belleza y me dice, mire, fíjese que esto me está pasando.
y viene una fulana que quería que le bajara los precios, ¿usted qué me recomienda? Le recomiendo que usted siga usando sus productos, siga teniendo sus precios tal cual y no se baje de eso. ¿Por qué? Porque si usted viene y compra productos de baja calidad, no va a ir a decir la persona que pagó $5 por el set de uñas. Va a decir que en el salón tal le hicieron un mal trabajo. Y usted no va a arriesgar su trabajo por un cliente. Es un cliente. Si ya nuestro producto es un producto sustituto, un producto genérico, entonces va a estar orientado a eso. Pero porque la competencia bajó ni los precios, yo no voy a bajar los precios que se tienen. Porque es ahí donde nosotros cometemos ciertos errores y ese error no debemos de permitirlo, porque recuerden que está en juego su trabajo, su calidad, su prestigio, la credibilidad y otros elementos. Entonces, por eso la importancia. ¿Cómo voy a saber a quién se lo voy a dirigir? Pues ya veíamos al inicio de la clase cuando hablábamos, ok, mi generación está en tal lugar, o es decir, mis clientes son fulanos, sutano, mengano, y digo esto de esta manera porque me estoy haciendo énfasis a profesionales, vendedores, comerciantes, etc. Entonces, yo ya sé a quién estoy dirigiendo estos productos o servicios. En pocas palabras, por el precio no voy a bajar la calidad de mis productos, porque yo ya tengo definido a quién se lo estoy ofreciendo, a quién se lo estoy vendiendo, y esa es la importancia de tener esa claridad. Y en esos últimos minutitos que nos quedan, pues veíamos también otro elemento dentro de lo del marketing mix. También veíamos otro elemento que debemos de tener en consideración, que mañana vamos a hacer un repaso, pero no me quiero ir sin antes hacerles un pequeño briefing de lo que vamos a trabajar. Y es en el caso de los tipos de marketing que existen. Tenemos el marketing tradicional y el convencional, perdón, y el digital. Estos tipos de marketing son dos tipos de marketing que vemos en la actualidad. El convencional es un tipo de marketing que está centrado en interrumpir al público, se centra en el producto, utiliza menos medios de comunicación, tiene una cantidad de públicos amplios, entre otros elementos, como por ejemplo, bueno, en el caso del marketing digital, vemos que lo que busca es atraer al cliente, está centrado en el cliente. Ya en la plataforma está la siguiente tarea que se llama investigar qué es un buyer o buyer persona. En el caso, pues tenemos que el marketing digital, pues obviamente usa los medios digitales, la comunicación es bidireccional, se centra en un nicho, nos ayuda a generar confianza. Entonces, el marketing tradicional versus el digital versus el convencional o tradicional tiene diferentes elementos, los cuales ustedes vamos a ir profundizando. Como les menciono, hemos visto parte de teoría, hemos visto también la aplicación de estos, y también tenemos otros elementos o fundamentos que tiene el marketing, y es que este primero nos ayuda a generar una necesidad, genera un deseo, provoca una demanda. A partir de ahí, nosotros podemos venir a empezar a segmentar los diferentes mercados, y cuando hablamos ya de segmentación, lo hacemos desde diversos criterios, como por ejemplo geográfica, demográfica, psicográfica, el comportamiento que tiene y el contextual. Entonces, esos son como los elementos que se tienen con respecto a los criterios de segmentación. Con respecto a los criterios de segmentación. Entonces, eso es básicamente lo que hemos tratado de hablar un poco este día, de elementos que llevan al marketing. Pedirles que repasemos en la plataforma, ya se nos fue el tiempo, y se dieron cuenta
creo que se nos esfumó el tiempo. Lo veo el día de mañana, puntualitos. Vamos a procurar nuevamente comenzar rapidito y de esa manera pues poder seguir aplicando los conocimientos ya a nuestros contextos. Agradecerles a todas y todos su participación. Así que descansen y nos vemos el día de mañana. Descansen, pasen feliz noche. Adiós, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Adiós.